de hockey. También la escuela número 1311, escuela de Muesca, Estela de Muesca, 6.000 pesos para viaje a Rosario. El jardín de infantes número 8.134, Dionisio Velar, 4.000 pesos para gastos de la fiesta de la familia. También se entregará la escuela de danza San Francisco Javier, 3.000 pesos para gastos del festival folclórico. Se realizará también la entrega de la subcomisión de básquet del Club Central, 35.000 pesos para la participación del torneo federal. También a la subcomisión de fútbol central, 12.000 pesos para gastos de funcionamiento. También se realizará la entrega a la subcomisión de fútbol infantil, 3.000 pesos para pago de la cuota del seguro. También se realizará la entrega de la subcomisión de básquet infantil Club Central, 7.000 pesos para la compra de indumentaria. También la Escuela de Educación Técnica número 284, Florian Pauque, recibirá 10.000 pesos para gastos de funcionamiento. La subcomisión de fútbol del Club Huracán, 5.000 pesos de gastos de la participación en Liga Berense. También la Escuela 1154, Estados Federales de Brasil, recibirá 3.000 pesos para gastos de viaje de estudio de Rosario. La Escuela de Enfermería Rosa Hall, Extensión Áulica San Francisco Javier, 5.000 pesos recibirá para gastos de participación en el Congreso de Medicina. El Movimiento de Cursillistas de Cristiandad San Javier, 5.000 pesos para viaje a Gálvez, va a ser recibido también. El Santuario San Francisco Javier recibirá 360 cajas de leche en polvo de 800 gramos. También el equipo de fútbol Ciclo Infantil de Santa Rosa recibirá el juego de camisetas, shorts y medias. Y bueno, también se realizará la entrega de ejemplares Amor y Otras Locuras, donde bueno, el senador Baucero se hizo cargo de la impresión de la misma. Bueno, antes de comenzar, senador, nos gustaría que me dé su palabra. Y bueno, agradecer otra vez, por supuesto, para estar presente con todas las instituciones y bueno, dar su granito de arena, como siempre lo está haciendo, más o menos cada 15 días, 10 días, está presente con todas las instituciones. Bueno, gracias Mari y buenas tardes a todos. Agradecerle a los medios de comunicación que siempre nos están acompañando. Y como lo decimos siempre, ¿no? Es reiterativo, pero otra cosa es difícil de decir. Nosotros queremos ayudar un poquito al trabajo enorme que hacen nuestras instituciones, que cada día trabajan desde distintos ámbitos, de la educación, del deporte, de la fe, desde la formación de niños. Y tan importante, Bebi, lo que hacen ustedes, porque hoy que haya tantos riesgos en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, me parece que el deporte, la educación, son temas fundamentales para generar desde la práctica deportiva una salud más importante en la contención de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y me parece que eso es maravilloso. Nosotros ayudamos siempre con un poquito porque todo el tiempo lo dedican ustedes o quienes se atreven a escribir un libro y en el libro plasmar tantas cosas, ¿no? Tantas vivencias, sueños, locuras, como dicen por ahí, que a veces uno quisiera poder plasmar tantas cosas en un libro y no es fácil, y ellos ya lo han hecho en varias oportunidades y trabajan tanto por la cultura de San Javier que nos parece mínimo lo que nosotros hacemos en poder ayudarlos a editar, porque en cada libro está un poco la vida de quien lo escribe, se reflejan sus vivencias. En el tema de la Escuela de Enfermería y de Delia, que es una luchadora eterna de todas las cuestiones que tienen que ver con la salud y que va a ir a hacer una capacitación que además de servirle a ella, nos va a servir a todos y les va a servir sobre todo a los jóvenes que se capacitan y que logramos ya la tercera promoción de enfermeros que se están formando en San Javier, el desafío de las chicas del hockey de aquí de Huracán que se atreven a hacer una clínica que es muy cara,
y que tiene todos sus riesgos y un trabajo, pero que igual, más allá de todo eso, llevan adelante con ilusión, porque juegan, porque se divierten, porque dan expectativas y oportunidades que el deporte nos siga formando, y me parece que eso es muy importante. Nosotros con los niños de Central hacemos un aporte para que los chicos, y también con Huracán, pero en este caso con Central, para que cada niño que salga a jugar tenga un seguro y que ojalá no les pase nunca absolutamente nada. Pero si el día de mañana les ocurriera alguna pequeña cosa, sabemos que van con un seguro y que eso garantiza a los papás también la posibilidad de llevar a los niños a que hagan deporte. Y las escuelas y los jardines y las danzas y tantas cosas que hacen ustedes, ¿cómo no ayudarlos y defender este programa de fortalecimiento institucional que nos da a las instituciones y a las personas y a los emprendimientos tantas posibilidades de que podamos seguir haciendo cosas por la gente? Y al padre nosotros le vamos a entregar en esta caja de leche simbólica 360 cajas de esa, que ojalá un día no tengamos que entregar más ni leche, ni mercadería, ni ninguna de esas cosas, pero mientras haya necesidad y haya gente que lo esté necesitando, nosotros también hacemos un aporte importante siempre a la cuestión social. Así que, dicho esto y agradeciéndole por la presencia, íbamos a entregar el día martes y llovió. Algunos se mojaron porque esperamos hasta último momento para poderlo hacer igual, porque sabemos que necesitan los recursos, que están trabajando y que esto los ayuda. Inclusive hoy yo saludaba a una escuela de Colonia San Ignacio en Santa Fe ayer, porque fueron 2 días y parte de esos recursos se lo ayudamos a cubrir nosotros, entonces se los dimos ese día. Hoy no sé si estarán, pero queremos ir cumpliendo todas estas cuestiones. Y cada proyecto que tengan, cada expectativa, cada cosa que podamos trabajar juntos, nosotros estamos disponibles siempre para poder llevar adelante cuestiones que tienen que ver con nuestras instituciones. Con la Escuela de Educación Técnica, también una escuela donde me formaron allí 4 años, y que quiero muchísimo, como a todas las instituciones, como a todas las escuelas, pero es especial la escuela técnica o la escuela fábrica donde nosotros fuimos, Pichi fue también en el primer año, porque allí dio clase mi abuelo y yo alcancé a ir un año que el abuelo Tito era maestro, y queremos mucho, y siempre con Lauro o con el director Machado, que hoy está pasando un momento de salud difícil y que de acá vamos a hacer fuerza para que se componga y que volvamos a tenerlo nuevamente entre nosotros. Siempre estamos trabajando en algunas inquietudes, en comprar herramientas, en ayudar a la formación de tantos jóvenes, una matrícula casi de 900 alumnos. Tiene la Escuela de Educación Técnica. Nosotros éramos poquitos cuando íbamos, pero gracias a Dios ha ido creciendo. Así que también con cada uno de todos ustedes en las cuestiones que podamos trabajar estamos dispuesto, tenemos un equipo de trabajo, está Julio y Gallego y Mateo, que es concejal acompañándonos, pero detrás de ellos también hay mucha gente que nos ayuda, un montón de gente que nos permite que nosotros un día cualquiera, una noche cualquiera, podamos reunirnos con ustedes y entregarles esa ayuda que les permite seguir haciendo cosas. Así que Dios los bendiga y gracias, y sigamos trabajando. Gracias a usted los pudo sentar en las bancas.
y hacer esa pequeña sesión. Ustedes saben que nosotros con los niños, gracias a Dios, con la mayoría, que logramos hacer un viaje, que son muchos los que llevamos, no solamente, por ahí la escuela a veces consigue el alojamiento, o ayudamos a conseguir, pero también le podemos dar el almuerzo, el desayuno, una cena, y los chicos se vienen maravillados. Hay chicos que han ocupado por primera vez un hotel en la capital de la provincia y vieron que ahora es todo magnético, o sea que con las tarjetas hasta se les complica para abrir la puerta a veces, pero nos llena tanto de alegría porque ahí están el futuro de todos nosotros, ¿no? Pero gracias. Y aparte sabemos el trabajo también de poder trasladar a los chicos. Así que yo le agradezco porque lo vi y vi la emoción de los chicos. Gracias, senador. Bueno, comenzamos con la entrega de ayuda económica del programa de fortalecimiento institucional. La primera entrega se le va a hacer a la subcomisión de hockey del Club Huracán. Se le entregarán 10.000 pesos de gastos de la clínica de hockey. Recibe Geraldina Mendez y Fernando Garubini. Vamos a leer, porque también por medio del senador, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe declara de su interés la jornada denominada Clínica de Hockey a realizarse el día 6 de noviembre organizada por la Comisión de Hockey del Club Huracán de la Ciudad de San Javier, departamento homónimo. Esto está firmado por el senador departamental San Javier, José Baucero, el doctor Palichenko, secretario legislativo de la Cámara de Senadora, de senadores y el contador público nacional Carlos Paserini, presidente de la Cámara de Senadores. También la Cámara declara de su interés y reconoce a la deportista olímpica Lucina von der Heide por su dedicación en la divulgación y promoción en la práctica deportiva de hockey. Y también la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, por medio del senador Baucero, declara de su interés y reconoce al deportista olímpico Matías Paredes por su dedicación en la divulgación y promoción de la práctica deportiva del hockey. Ahora sí. Geraldine y Fernando. Ustedes cuenten con nosotros. Bueno, estamos. Abrimos esto para allá. Esperarlo, lo vamos a esperar ese día para el almuerzo y esperamos a todo San Javier para que vayan a la clínica a ver estos fenómenos que vienen. Y nada, esperamos a todos y muchísimas gracias nuevamente. Sí, te pregunto, ¿cómo comenzó la clínica del hockey? Pues somos medios, sinceramente, medios loquitos, la profe y yo. Somos medio loquitos y nos gusta. Y me comentó ella y no entendía nada. Cuando me dijo la clínica, yo dije, traemos médico. Mi ignorancia total. Y cómo se llama, y me dice, cuando esté vos acá, no estaba justo yo en San Javier, hablamos. Me encantó la idea, listo, mandemos, sin pensar en la parte económica, dejamos de lado. Veíamos lo otro, el tema de nuestros chicos, de poder darle la posibilidad de que estén con dos grandes del deporte que a ellos les gusta, es por el lado que nos fuimos. Después, bueno, después empezamos por el tema, a ver qué hacemos con la plata. Y ahí fue donde, bueno, pusimos en contacto con todo, realmente con todo, y fue positivo todo, gracias a Dios, positivo todo. Sí, aparte algo muy importante, sí, como la bárbaro, de interés de la bárbaro. Cámara de Senadores. Sí, listo. Un gran acompañamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que anden muy bien, y estamos con ustedes. Bueno, la siguiente entrega es para la escuela número 1311, Estela de Muesca, recibe 6.000
Teatro Dionisio Velar, 4.000 pesos para gastos de la fiesta de la familia. Recibe la vicedirectora Lucila Sterchi y Ani Piani. Adelante, chica. Bueno, en nombre de nuestra institución, le agradecemos, senador. La verdad que este año lo hemos molestado bastante. Ani es la intermediaria y bueno, hemos tenido mucho apoyo de su parte. Ha visitado nuestra institución y bueno, ha visto cómo estamos trabajando. Los chicos lo recibieron y le contaron un poco qué es lo que estamos trabajando este año. Así que bueno, esto es para hacer el cierre de la fiesta de la familia. Que está invitado también para que vea, porque realmente estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho este año en nuestra institución y de las docentes. Lo queremos invitar a la fiesta de los talentos que vamos a tener el viernes que viene. Si quiere participar, las familias van a mostrar lo que pueden hacer o lo que saben hacer en el horario escolar, así que si quieren visitarnos el viernes que viene, lo esperamos con mucho gusto para compartir una tarde con ustedes. Bueno, y el jardín lo tenemos puesto. Lo están esperando. El jardín está puesto en el presupuesto del año 2017, así que ojalá que solucionemos el problema del terreno. Queremos terreno. Y podamos cumplir ese sueño de poder tener un jardín ya necesario. Este año estamos trabajando con la pedagogía de los sueños, así que bueno, hagámoslo es nuestro sueño, también estamos soñando, así que estamos haciendo soñar a nuestros niños. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente entrega de ayuda económica del programa de fortalecimiento institucional es para la Escuela de Danza San Francisco Javier. 3.000 pesos para gastos del Festival Folclórico. Recibe Manuel Lemos, profesor de danza. Le agradezco a Pepe por la segunda que me da granito de, ¿cómo se dice? De arena. Invitarlo para el 5 de noviembre, el festival que vamos a hacer. Y bueno, gracias por todo. Muy bien. Bueno, la subcomisión del fútbol central, del club central, 12.000 pesos para gasto de funcionamiento, recibe el señor Alcides Mendoza. Chupete. Siempre sabemos que contamos con vos y esta es una ayuda muy importante para nosotros. Nos cuesta mucho estar en el fútbol, los gastos son bastante elevados, pero siempre contamos con tu ayuda, así que te agradecemos. Gracias. El chupete es uno de los, al menos a mi humilde entender, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos de Central. Jugador extraordinario. Y muy buena persona. Bueno, la próxima entrega es para la subcomisión de base del Club Central. Se le entregarán 35.000 pesos por la participación del torneo federal y reciben Estela Mendoza y Jorge Esquivel. Bueno, nosotros en nombre de la subcomisión agradecerte, Pepe, el apoyo permanente y constante que estás haciendo para con nosotros. Sabemos que todos saben que sos uno de los hacedores de que
sea posible la participación en el torneo federal otro año nuevamente, y te agradecemos no solamente por estar siempre, no solamente de parte de nuestra subcomisión, sino creo que de la institución en general, que esto enriquece la institución y todos los chicos que van a practicar el deporte. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros a Huracán entregamos la semana pasada y ellos se comprometieron a instancia de una idea de Estela de hacer una clínica, eso que tampoco por ahí uno entiende qué es una clínica, pero hacer una clínica con los jugadores de básquet, tanto de Central como de Huracán, con sus dos técnicos, y ir a las escuelas para fomentar el tema del deporte. Los dos clubes están de acuerdo, sus jugadores, sus técnicos, así que estamos diagramando ese pequeño proyecto y en las próximas semanas, en los próximos días, vamos a recorrer con los jugadores y con sus técnicos todas las escuelas de San Javier, las que podamos, y después lo seguiremos el año que viene, sin que eso le cueste nada a nadie. Y iremos dejando algunas pelotas de básquet en cada institución, en cada escuela que vayamos visitando. Bueno, la séptima entrega se realizará la subcomisión de fútbol infantil, 3.000 pesos para cuota del seguro. Recibe Juan Carlos Piña, vicepresidente de la institución. Desde ya, Pepe, agradecerte todo lo que haces por los chicos. Ellos están re contentos con esto que vos aportás para ellos. Están seguros, viajamos. Así que desde ya, agradecido. Chao. Este es jugador de fútbol también. Bien jugado. No dejamos pasar el mundo. Porque creo que las puertas de la escuela siempre se brindaron para vos o para cualquiera, y creo que hemos logrado tanto por estar en una posición y la amistad que tenemos, que vos llegás en cualquier momento y nos sentamos a tomar un mate, aunque sea pasás y preguntás, y eso es muy gratificante para nosotros y para toda la comunidad educativa, que siempre estás presente en estas ocasiones. Así, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Con ellos y con Machado estamos trabajando, y ya tiene proyecto y todo, la ampliación de los talleres de la Escuela de Educación Técnica. Ya avanzamos en la gestión para que eso empiece, y el lunes vamos a empezar con un proyecto nuevo. Gracias. Si Dios quiere. Dale. Bueno, después lo tienen que dar a conocer. Sí. Bueno, la subcomisión de fútbol del Club Huracán va a recibir 5.000 pesos para gasto de participación en Liga Verense. Lo recibe Claudio González. El bot. Bueno, Pepe, ¿qué te puedo decir? Es toda la vida, cuando estaba en el fútbol, manejando el fútbol. Bueno, esta vez me toca estar en Huracán, en la subcomisión de fútbol. Agradecerte por esta
por este ingreso que nos da casi todos los meses para poder participar en la Liga Alberense. Te mandaba el agradecimiento a los chicos que con el buen trabajo de los profesores que están a cargo, que son los padres. Hemos clasificado las cuatro categorías de los chicos más inferiores. Así que este sábado van a jugar, a uno le toca viajar, que este lo va a venir bien también porque uno tiene que ir a ver, son los gastos, vos sabés que están caros, más de 3.000, 4.000 pesos por viaje te salen. Y bueno, como siempre digo, siempre está con este granito de arena para el fútbol, que gracias a Dios nos vamos arrimando de a poco, y la división primera, que estamos ahí a un paso también después de clasificar, así que con el ingreso que vos le das al fútbol es importante. Y vos sabés que esto lo venimos trabajando, a veces he trabajado con vos, ahora me toca estar ahí, por eso a veces no ando a veces una mano a vos, pero te agradezco infinitamente por todo este apoyo que le das al fútbol. Muchas gracias. A vos, Bucho. En nombre de todas las docentes, porque en realidad esto es para asistir a un congreso en Bariloche, es un congreso nacional de enfermería, donde nosotros tuvimos la suerte de presentar un proyecto y ser invitada. Esto va, la capacitación que en este caso me toca a mí ir, que yo reciba allá, va a ser distribuida en cierta manera de todos mis compañeros de la escuela y también mis compañeros del hospital. Y ese conocimiento se va a transmitir directamente a los alumnos. Por eso, gracias y gracias por estar siempre. Y agradecerte por este difícil momento que está pasando la escuela, que en ningún momento nos dejaste sola. Así que, reiteradas gracias y bueno, y vamos a seguir adelante porque la comunidad de San Javier lo merece y los chicos que tenemos en la escuela también. Nosotros hemos logrado con Delia y con Estela poder traer la escuela de enfermería en otros tiempos, y hoy es la tercera promoción, gracias a Dios, y la idea es que podamos lograr en el futuro que sea permanente, que todos los años podamos ir renovando, ojalá que lo podamos lograr. Hace 7 meses que no transferían los fondos, pero bueno, en estos días, hoy también en una reunión con el Ministro de Salud y con la gente que tiene que ver con esta cuestión, nos garantizaron que mañana estarían transferidos la totalidad de los fondos. No hay banco, así que calcularía que sería el lunes. Son 40. Nosotros en la primera cuarta se recibieron 87, en la segunda 65, y esta, aún garantizando la continuidad, se dio un cupo para 40. Pero con el objetivo que el año que viene inscribamos otro primer año, y en el año 2018 estaríamos sacando a la calle todos los años, si Dios quiere, 40 enfermeros. Muy bien. Y bueno, y ahora estamos viendo, negociando un poco con la Universidad del Litoral, a ver si podemos traer la licenciatura. Es una carrera muy cara, pero bueno, estamos viendo a ver cómo podemos encararlo, porque ya hoy por hoy un título de enfermero profesional ya no alcanza, nos estamos quedando atrás. Hoy se está exigiendo la licenciatura. Así que bueno, ya lo vamos a convocar otra vez. Por ahora estamos negociando a ver de qué manera para abaratar costos. Es muy cara, pero para el estudio no hay plata mal invertida. Mientras sea para estudiar, es la puerta para salir. Así que bueno, vamos a continuar a ver si podemos lograr traer la licenciatura, una de las metas importantes para el año que viene, y la continuidad de la escuela inscribiendo otro primer año, porque también garantiza la posibilidad de que los exalumnos, que algunos ya están siendo docentes, se preparen para la docencia, y yo me quiero ir. Bueno, la siguiente entrega es para el movimiento cursillista de Cristiandad de San Javier, 5.000 pesos para viaje a Galvez, lo reciben
movimiento de cursillos es un movimiento que pertenece a la Iglesia, ¿no? Y nuestra misión hoy es de llevar el Evangelio a las distintas, a los distintos lugares donde nos encontramos. Este viaje es un viaje anual que se hace donde todos los subsecretariados participan. En esta ocasión es en Gálvez, ¿no? Pero durante el año hemos tenido muchos eventos en la cual todo lo hacemos gracias a la colaboración de los cursillistas, y siempre es nuestro mensaje es llevar a Cristo a donde vayamos. Nada más. Gracias. Y ellos pretendían que fuera de Colón, por el color del barrio. Nosotros lo habíamos encargado y no llegaba nunca. Entonces decidimos comprar unas de Argentina y que hace juego con las medias y los pantalones que tienen los colores que ustedes querían. Y después a futuro conseguiremos de Colón. Como anda bien Colón, no se consiguen las camisetas. ¿Qué más decirle a Pepe? Que gracias. Me esforcé mucho a pulmón, hicimos un montón de cosas. Ellos tres lo saben, y junto a Juan Ferreira, Gerardo Ferreira y Barreto, hicimos un trabajo con chicos de 7 años a 15, que veíamos que andaban medio veces ahí en otras cosas que no hay que andar, más la edad de 13 a 14 años, y sacarlo de ahí y meterlo en el fútbol, eso no tiene palabras. Me trago porque yo vi el trabajo y lo hice junto a todos ellos saben, y hacerlo a pulmón. Me comí soles cortándole el pasto porque tenía el pasto así, andaban las culebras ahí, no podés meter chicos ahí, entonces le corté el pasto, fui y pedí para todos lados. No, él también me ayudó en eso, me ayudó en todo. Pepe, para mí, está allá arriba, nadie lo baja. Le digo sinceramente, no es por nada, pero... es un padre más. Gracias. Los chicos. Y todos estos equipos son para ustedes. ¿Quién se va a llevar la 10? Dame la 10. Mirá, acá está el chico. Y hacemos una foto. Este es una camiseta. 13, no. Ese. 14 de julio. Seguimos atrás, sí. Hacemos una foquera. Bocha, ¿me sacó una foto? Acá tenemos un poquito de agua para yo. Después la cartilla.
entrega, se va a realizar una entrega de ejemplares Amor y otras locuras. El libro lo realizó Estela Mendoza, Hilda Winchester y Sonia Blanche. Gracias al senador se hizo la impresión, se pudo editar. Así que bueno, chicas, adelante, porque reciben en estos momentos los ejemplares que ustedes escribieron. Dan la posibilidad de plasmar nuestras locuras. Sí, nuestras escritos. Y esto surgió como consecuencia de que somos docentes de la Escuela Grande, que este año cumplió 150 años, y entonces nosotros, con lo que mejor hacemos, quisimos colaborar. Así que ahora iremos a presentar este libro a la Escuela Grande. Claro. Porque para eso. Ahí los esperamos a todos. Ahí los esperamos, sí. Y son historias de amor y también otras locuras, como dice el título. Así que los invitamos a que vayan a la presentación y que puedan compartir. Y de paso nos critican, así mejoramos, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, gracias. Esto es porque es la cuarta vez que nos das bolilla para editar pequeños libros. Es muy bueno. Sí. No lo lograríamos porque una edición hoy sale muy caro, creo. Lo importante está acá adentro. Sí, todo, por supuesto. Bueno, no le vamos a contar más para que vayan a la presentación. Sí, sí. Están todos invitados. Muy bien. Muchas gracias. Este es un trabajo que el equipo del senador lleva adelante en todo el departamento y como decía hoy Pepe, por ahí nos toca a nosotros ser un poquito quienes somos la cara más visible, pero atrás hay un gran grupo de trabajo que nos ayuda mucho. Creemos que es muy necesaria la presencia del Estado en las instituciones, porque todos quienes trabajamos en las instituciones sabemos el esfuerzo que demanda sacar tiempo muchas veces a nuestros trabajos, a nuestras familias, a nuestras cosas, para dedicárselo a un fin superior que nos excede a cada uno individualmente y bueno, que se relaciona con la solidaridad. Y bueno, como integrante y presidente de la Comisión Directiva de Central, también agradecerte porque las disciplinas son muchas, son muy variadas, hay mucha gente que seguramente
Huracán, que hoy nos recibe acá, también tiene la misma realidad, por lo que hablamos siempre con sus directivos. Las realidades son muy parecidas, mucha gente, muchas familias, muchos chicos, en la educación, en el deporte, así que bueno, agradecerles a todos y seguir alentándolos a que sigamos trabajando cada uno desde donde puede para que nuestra ciudad crezca cada día un poquito más. Gracias. Muy bien. Fue una producción de Gigacom.